Soy el padre Eduardo Contreras, rector de este templo de San Juan de Dios, y hoy vamos a reflexionar sobre cómo vivir la Semana Santa. Todos sabemos que la Semana Santa es la semana mayor, decíamos, la semana más grande. ¿Por qué es la semana mayor? ¿Por qué es la más grande del año para la fe cristiana? Porque celebramos ese misterio de nuestra salvación, de nuestra redención y el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la esclavitud, sobre la muerte. De manera que la Semana Santa es seguir a Jesús en su victoria. Primero pasa por el padecimiento de la cruz. Pasa también por la crucifixión cruenta, pasa por el derramamiento de su sangre redentora. Después muere y es sepultado en aquel sepulcro, pero no se va a quedar en el sepulcro, resucita glorioso. Realmente, toda la Pascua es para nosotros la libertad. Para nosotros es el gran regalo de Jesús que vino a liberarnos de la muerte, del pecado, de la maldad y a darnos una vida nueva con Él para vivir su resurrección. Pero la Semana Santa es la gran oportunidad para acompañar a Jesús, seguir a Jesús. La Cuaresma termina el miércoles de la Semana Santa y entonces tenemos los tres días, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Todos sabemos que el jueves es un día hermosísimo porque pues celebramos con Jesús nada menos que la institución de la Eucaristía y entonces también es un día de mucha reflexión, de mucha espiritualidad, cómo Jesús quiso dejarnos su presencia para siempre, el gran regalo de su presencia eucarística, coman, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre y después hagan esto en memoria mía. Anticipó el sacrificio redentor a aquella cena con sus apóstoles. Pues nosotros vamos a vivir ese misterio de amor. A mí me conmueve mucho cómo en ese momento San Juan nos dice que se levantó, se puso una toalla y trajo un lavamanos con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro decía, no, a mí no me vas a lavar los pies. Pero Jesús dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y después, con esa señal, les dijo a todos, ya ven que yo les he lavado los pies, pues ustedes también hagan lo mismo con sus hermanos. La Semana Santa nos enseña este misterio de amor de Jesucristo que se realiza especialmente en el amor al prójimo, en el amor a los demás como Él lo hizo. Y luego ya su redención. Seguirlo en ese camino de la cruz. Seguirlo es profundizar en la espiritualidad de la cruz, que no solamente es su mérito, sino también es su ejemplo para que nosotros sepamos que sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay redención. Y después el gran acontecimiento de su muerte, sí dolorosísima para María y para aquellos que sabían que no se iba a quedar en el sepulcro, y después gozar la grande alegría de verlo resucitado, triunfante, victorioso. Él no podía quedarse en el sepulcro, la muerte no podía reinar. Él vence la muerte, vence el pecado, vence las tinieblas y con esa elevación nos invita a todos a triunfar con Él sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal. Pues yo creo que es la gran oportunidad de vivir nuestra Semana Santa con una espiritualidad muy apegada a la persona de Jesús, muy en comunión de vida con Él, muy sintiéndonos asociados a su obra redentora, a su hora, a su milagro de amor que se realiza en su donación total, en el sacrificio de su vida, en todo eso que Él nos regaló, que es su propia vida para salvarnos. Pero sobre todo la Pascua termina con la victoria, con el triunfo. Su victoria es nuestra victoria. Vivámoslo a fondo, alegrémonos con Él ese día. Primero sigámoslo en el camino de la cruz y después veremos qué hermoso es vivir la Pascua como su triunfo y nuestro triunfo.
Ojalá que esta espiritualidad de la Semana Santa nos conmueva las entrañas y de veras perseveremos en el seguimiento de Cristo, no nada más en la Semana Santa, sino después toda nuestra vida.